chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Voy llegando, estoy toda acalorada, voy llegando de la calle porque compré un poquito de verduras y unas cositas más que me faltaban. No compré fruta, ahorita que me acuerdo, y se me olvidó comprar la papa. Ni modo, ya tendré que ir otra vez. Bueno, compré hoy las cosas para la comida de hoy y compré también un poquito más de verdura para la comida de los siguientes días de la semana. Hoy es día martes, entonces hoy vamos a comer pozole. Ya me voy a poner a enjuagar el maíz pozolero y voy a ponerlo a cocer junto también con las carnes de una vez para que ya todo se esté cociendo. Y mientras eso se está cociendo, voy a ir a tender toallas porque las eché a lavar desde bien temprano y ahorita ya es bien tarde y apenas voy a ir a sacarlas. Ya se me pasó la mañana, entonces pues tengo que apurarme porque tengo pues alguito de ropa que lavar y quiero que se seque hoy para hoy mismo doblarla, porque es una de las actividades que más me cuesta, lavar trastes y doblar la ropa. No me gusta doblarlas, me da mucha, mucha, mucha flojera lavar trastes, pero pues ni modo, se tenía que hacer y lo quiero hacer hoy para que pues no se me quede ahí el aventadero de ropa. Entonces pues déjenme apuro de una vez a ponerlo a poner el maíz y la carne, y pues también voy a ir a recoger eso de la lavadora que les digo, y voy a regresar a lavar la poquita verdura que compré. Fue poquita, pero pues bien que nos va a servir. Entonces pues ya, vamos a hacerlo porque puro bla bla bla. Muchachas, compré 50 pesos de costilla de res para caldo y compré tres muslos con pierna. Entonces ya están aquí fuera de sus bolsitas y estos los voy a poner acá divididos. Yo no tengo una olla grande, entonces pues los puse en estas dos, lo voy a dividir y pues de aquí van a salir pozoles para hoy y para mañana. Entonces pues así es como lo voy a hacer. Ya puse a cocer el maíz. Compré maíz descabezado, ya está ahí cociéndose con cebolla y ajo. Ahorita le voy a poner sal y ya que esté bien hirviendo, pues ya le voy a poner la carne. Dicen que si hay sal en la casa, significa abundancia, entonces yo ya voy a vaciar mi sal. Ya la tenía desde cuando, pero
Estaba esperando que se terminara la que tenía aquí para lavar el frasco y ahora sí pues ya lo voy a llenar para tenerlo cerca ahí en la mesa. Llévate esta para la, al botecito de las bolsas de gato. Ya tengo aquí lo que le voy a poner al pozole, son unos chiles, ya los desvené, ya les quité las semillas. Y por acá tengo un ajo, nada más que lo aplasté para que se le desprendiera la cáscara y se partió todo, pero es un ajo grande. Es comino, pimienta gorda, un poquito de orégano, solo le pongo un poquito porque lo demás se lo pongo ya cuando se está cociendo. Y le voy a poner pimienta de la chiquita también. Esto lo voy a poner a remojar en agua caliente un ratito mientras yo me pongo a hacer alguna otra actividad. Miren muchachas, ya tengo aquí desinfectando la lechuga. Estaba toda apachurradita porque pues hace calor. Hace un montón de calor y nosotros vamos a comer pozole. Pero bueno, estaba toda apachurradita. Pero pues ya le puse el agua con las gotitas desinfectantes y le eché unos hielos. Y ven, ya se hidrató y ya hasta creció porque estaba por acá de que estaba toda aplastadita. Y ahora ven, ya se llenó ese botecito. Ya también lavé la verdurita que traje y ya piqué los rábanos, les puse un poquito de agua también para que se hidraten porque pues también están medio tristones. Y por acá ya tengo las cazuelas, vean, ya con el chilito, ya se está guisando ahí, ya está oliendo aquí la casa bien, bien rico. Ya un ratito vamos a comer. Pues voy a darle una barrida porque vean, se me tiraron las semillas del chile y pues demás cosas. Y pues hice un regadero aquí, entonces voy a darle una barrida a toda la casa para que ya quede limpio esto. Y aquí tengo este garrafón de agua porque ya no tengo agua, ven, ahorita que traje la verdura me traje este pequeño garrafoncito porque ya se nos terminó el agua. Y pues con ese grandote yo no puedo, estoy toda debilucha, entonces pues no puedo con eso. Por eso me traje el pequeñito y ya que llegue mi esposo pues vamos a comprar. Pues yo creo que los dos grandes porque aquí estando todos en la casa tomamos mucha agua. Y vean, les voy a mostrar, esta bolsa es de esta tienda de conveniencia que ustedes ya conocen y me gusta mucho porque pues miren, de adentro tiene plástico, es ese plástico y tiene una cubierta de aluminio. Y esta nos la llevamos al súper para echar aquí pues lo de carne, salchichonería, todo, helados, todo eso que necesita refrigeración lo ponemos aquí en esta bolsa. Y ahora que fuimos a hacer la despensa, como ya saben que mi carro no sirve, está descompuesto, pues nos venimos en Uber. Y el muchacho bajó de la cajuela la bolsa, pero pues la agarró de esta parte de aquí y se descosió, vean, ahora tiene aquí el cierre todo colgado. Entonces lo que voy a hacer hoy es coserlo y pues darle una pasadita a todo alrededor para arreglarla porque pues solo está descosida, no está rota, está en súper buenas condiciones y pues no la voy a tirar porque no está vieja y pues puede arreglarse, así que pues lo vamos a hacer, si sabemos hacerlo hay que hacerlo, ¿no?
Entonces va a ser una de las actividades del día también. Pero ahorita voy a barrer porque está bien sucio el piso. Voy a sentarme ahí en el sofá para coser la bolsa. Y voy a poner este costurero ahí en la mesa, pero mi mesita de centro ha sido secuestrada. Entonces voy a ponerla de aquel lado. Y pues acá es donde me voy a acomodar para coser la bolsita. Y pues seguir sacándole provecho. Miren, ya quedó, chicas, ya quedó bien cocidito, ya le he cocido los dos lados, espero pues que me dure bastante. Miren, este aquí, esta parte de aquí es suelta, pues por si se te llena tu bolsa o así, pues no se te reviente tu cierre. Pero pues ya quedó, entonces ya podemos utilizarla para pues seguir comprando. Miren, ya terminé de lavar la ropa por fin. Por fin vean esto, vean el fondo del bote de la ropa sucia porque esto dura muy poco. Ya en unas horas otra vez va a tener aquí ropa sucia. Admiremos esta belleza, muchachas. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Screw you.
wish I knew.